¿Ya? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí buenas tardes. Por ahí será buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Estamos emitiendo en directo por Facebook. Y antes de nada, gracias a todos por haber venido, por haber llenado la sala. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que estáis aquí detrás en vuestras casas o que estáis en grupos, pues escuchando esta conferencia. Realmente vengo de Argentina, he llegado hace poco, de hacer la Semana Esenia. Tenemos a todos los esenios argentinos pegados a Facebook ahora mismo y realmente apoyando este encuentro. ¿Por qué esta pequeña charla? En esta pequeña charla no voy a hablar de la historia esenia porque ya hay vídeos que lo explico. En esta pequeña charla sí quiero hablar de la esencia esenia, más que de la historia, porque la historia la he contado en otras conferencias, sí la esencia, y más que una charla quiero que sea una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión de algo que está mucho más allá de una creencia o de una actitud. O sea, los esenios no son una actitud o una creencia o una tendencia. Es un nivel de conciencia. Y puedes llamarlo luego lo que quieras. Pero es un camino para la simplicidad y el sentido de vivir. Es decir, la gran pregunta que haríamos si estuviéramos en una semana esenia es si realmente tú en este momento estás viviendo o sobreviviendo. La palabra vivir y sobrevivir se confunde, ¿eh? Cuando decimos voy a vivir la vida y te quedas y dices, ¿estás viviendo la vida o estás sobreviviendo la vida? O sea, ¿dónde estás? ¿Viviendo la vida plenamente, conscientemente? Evidentemente no se puede vivir plenamente consciente, ya lo sé, pero sí se puede vivir mínimamente consciente para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y ahí entramos en si los miedos están paralizando tu día a día, si tus apegos emocionales te están muchas veces controlando, si realmente estás en la apariencia y no estás en la transparencia. Ahí veríamos un poco si estás viviendo o sobreviviendo. Entonces, los esenios, los puros esenios, que realmente fueron pasando el testigo hasta el día de hoy. La comunidad esenia no se ha acabado ni se ha cerrado, luego veremos el porqué. Han ido pasando el testigo con otros nombres, con otros momentos en el tiempo. Pero claro, lo importante no es el nombre ni cómo se llama. Lo importante es el interior. Lo importante no es la forma, sino el fondo. Y la sabiduría esenia, en su fondo, ha ido trascendiendo en el tiempo y el espacio hasta el día de hoy. Luego lo veremos. Entonces, ¿dónde situaríamos el comienzo de la comunidad esenia? El comienzo estaría si fuéramos y nos remontáramos a Akenatón, cuando Akenatón instaura la escuela del ojo de Horus, hasta nuestros días. Pero si vamos más allá, más allá, más allá, entraríamos en la escuela Nakal de la Atlántida, o en la casa de Nummu en Lemuria. Pero como he dicho que no voy a hacer historia, vamos al momento actual. ¿Qué nos aportan a nosotros los esenios? Pues una vara de medir si estamos viviendo una vida consciente y plena o si estamos dormidos y estamos viviendo solamente una supervivencia. Supervivencia quiere decir que estoy viviendo tapando agujeros por todos lados e intentando parecer algo que no soy. Bueno, ahí vamos a medirlo ahora. Entonces, cuando hablamos de los esenios, hay dos frases que los definen: encontrar un sentido a la vida y encontrar la simplicidad de ser. El sentido a la vida es decir, ¿tú te has dado cuenta de la vida que estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida que te aporta realmente algo a nivel de entorno, a nivel de circunstancias, a nivel de profesión, por ejemplo, ¿no? La palabra trabajo en la comunidad esenia no existía, porque no trabajaba nadie. Era todo misión de vida. O sea, la misión de vida
no quiere decir cambio de tiempo por dinero. La misión de vida es misión de vida y es permanente. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan de pequeño qué quiero ser cuando sea mayor, y yo digo quiero ser bombero, seguramente no seré bombero, porque no me harán caso y me dirán, tú, niño, estudia algo que te ganes la vida. Otra palabra muy poco esenia, ganarse la vida. La vida está ganada desde el momento en que nazco y sigue ganada cuando muero porque sigo siendo vida. Entonces, palabras como ganarse la vida, asegurarse la vida, son palabras que no tienen cabida en una conciencia esenia. La vida ni se gana ni se asegura, la vida es vida. Y cuando tú tienes que irte, ya puedes tener seguros de vida que te vas, sí o sí. Entonces, el sentido de vivir significa encontrarle un sentido a la vida. ¿Y la vida qué es? Que yo nazco y en un entorno, y ese entorno tendría que recibirme, me tendría que ayudar a desarrollar mis dones. Eso es el enfoque esenio. Cuando alguien llega, que todo el mundo está contento, no sé por qué, claro, aquí lo hacemos al revés. Cuando alguien llega, que tiene que pasar todos los karmas, tiene que acostumbrarse al cuerpo físico y tiene que empezar a proyectar su vida, todo el mundo contento, ole, ole. Y cuando se va, que ya ha acabado su función y que tenemos que estar todos contentos porque se va, entonces lloramos. Pero a ver, los seres humanos no nos entendemos nada. Una persona que acaba su función y se va, tenemos que decir, gracias por estar aquí, por compartir tu vida conmigo y ahora se ha ido porque ha acabado su función. No, lloramos. Pero lloramos por la pérdida nosotros. No lloramos por la persona, lloramos por nosotros. Y ese es el egoísmo que tenemos sin darnos cuenta. Entonces, cuando alguien nace, todo el mundo son parabienes y nadie se acuerda que esta persona ha venido aquí con aprendizajes y con karmas y que lo va a pasar duro. Esa reflexión es muy esenia. Entonces, ¿qué hacían los esenios cuando llegaba alguien nuevo? No era un bebé. ¡Ay, qué ricura! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! No. Era un alma que venía en misión en un cuerpo que no podía controlar. Cuidado el cambio aquí. Y esa alma habría que ayudarla, que es sagrada dentro del cuerpo físico, había que ayudarla para que lo antes posible, antes de que se contaminara con creencias, pudiera rescatar los dones que traía. Ese es el objetivo cuando llegaba un alma esenia. ¿Y cómo lo hacían? Pues simplemente la manera mejor de observar a alguien para que salga su parte innata es ser observado sin que se dé cuenta que es observado. Eso es lo que hacían los maestros esenios. Observando a los niños de 3 o 4 años sin que se dieran cuenta que eran observados, a ver de innato qué traía. ¿Qué traía? ¿Que pintaba? ¿Que escribía? ¿Qué traía de innato? Algo que no tuviera esfuerzo. Porque la palabra esfuerzo no existía en la comunidad esenia. Si tengo que esforzarme en pintar, es que no tengo el don de la pintura. Déjalo. No tengas tanto ego. Yo quiero pintar. Pero si no sabes pintar. ¿Qué sabes? Escribir libros. Escribe libros. Te sale innato, sin esfuerzo. Hazlo. Entonces, ellos decían que antes de los 7 años había que descubrir el don del niño antes de que su mente lo autocontaminara con creencias, con miedos, etc. Porque decían que si un niño o una niña antes de esa edad descubría su don, nunca podría caer en depresión. Porque ese don le daría autoestima, seguridad en sí mismo, sentirse útil, sentirse complemento de la comunidad, común unidad. Entonces la palabra depresión no existía en la comunidad esenia, porque todos tenían ese don y decían que los defectos tiene toda la vida para trabajarlos. Como aquí, que te dicen un 3 en matemáticas, porque eres un burro, un 2 en física y química, un 8 en historia, es tu obligación. O sea, nos enfocamos en lo negativo, le damos al niño la inseguridad de lo negativo y en lo positivo, que es don, lo que ha venido a hacer, no se lo damos. Eso no ocurría en la comunidad esenia, porque ahí se los preparaban para su misión de vida. ¿A qué vino este niño o esta niña? ¿Con qué dones y cuáles tenemos que reforzar? Con lo cual,
le encontraban un sentido a la vida y luego era muy fácil. Eran simples de ser. Eran simples de ser. No tenían que aparentar delante de los demás. No tenían por qué aparentar algo que no son. Porque lo que no son, no tienen por qué serlo. Porque si yo no soy algo, lo será el otro. Entonces se complementaban. Y no confundían lo que eran con lo que hacían. Si tú preguntas a cualquier persona qué eres, dirá, yo soy taxista, o soy electricista, o soy abogado. No te pregunto lo que haces, te pregunto lo que eres. Confundes lo que eres con lo que haces, ¿cómo puedes vivir plenamente? Tú no puedes ser taxista ni ser abogado. Tú eres un alma dentro de un cuerpo físico que en esta vida hace de taxista. Puede ser misión de vida porque te gusta o puede ser trabajo porque te esclaviza. Entonces, cuando vayáis a un hospital, veréis lo que os digo, médicos y enfermeras de vocación, cómo se mueven, y médicos y enfermeras por obligación, cómo se mueven. Eso es trabajo o vocación. Y eso está en todos los oficios. Entonces, en la comunidad esenia no había trabajo. Había vocación. Y había misión de vida. Y cada uno sabía a los 21 años, que eran los tres septenios para alcanzar la mayoría de edad, a qué habían venido, por qué y qué tenían que aprender. Y a partir de ahí vivían de una forma simple. Ellos conectaban con los ángeles del amor. Para ellos el amor, la palabra amor, era el océano cósmico de la vida. No hay nada fuera del amor. Todo es amor. Lo que pasa es que depende del nivel de conciencia, tú estarás tomando una parcela u otra. Tú eres capaz de crearte una esfera de carencia, tú la has creado. Pero la carencia no existe dentro del océano cósmico de la vida. El océano es abundancia. Si tú eres tan creador que te has creado una burbuja de carencia, ole, has hecho algo que iba en contra de la energía. Y has hecho lo más difícil, crear la carencia en un mundo de abundancia. Entonces, ellos decían, yo, como ser humano, estoy entre el cielo y la tierra. El cielo es de allí donde vengo, y la tierra es allí donde estoy un ratito. Por eso en la psicología esenia, ellos nunca comenzaban el día cuando se levantaban por la mañana. El día comenzaba cuando se iban a acostar. Por eso el sábat comienza el viernes por la noche. Porque ellos dicen, no, si yo no soy de aquí. Yo cuando acuesto mi cuerpo físico y salgo, vuelvo a casa y comienzo mi día. Y cuando vuelvo a entrar en el cuerpo físico, continúo el día en la tierra. O sea, es al revés. Por eso el día comienza siempre por la noche, cuando su esencia sale del cuerpo físico. Una cosa es lo que tengo, el cuerpo físico, mental y emocional, y otra cosa es lo que soy, el alma que sale del cuerpo físico un ratito para descansar de esta densidad del cuerpo físico. ¿De acuerdo? Una cosa es lo que tengo y otra cosa es lo que soy. Por eso ellos trabajaban siempre con un ángel del amor del Padre Cielo por las noches, entraban en la bendición, cada noche un ángel del Padre Cielo, que hay siete, y luego cada mañana un ángel de la Madre Tierra. A la Madre Tierra llamaban el huerto de la hermandad, porque la Madre Tierra les ofrecía alimento, les ofrecía cobijo y energía. La enseñanza más importante de los esenios es la del árbol de la vida. El árbol de la vida se enseñaba a los niños cuando eran ya muy pequeños. ¿Por qué? Porque era el ABC de la comunidad esenia. Por un lado, la comunión con el Padre Cielo hacía que conectaran con esa frecuencia angélica por las noches y se iban de donde venían. Luego veremos un poco los siete fuerzas del Padre Cielo y veremos cómo ellos tenían muy claro lo que era importante y lo que era esencial. Y una frase esenia es que nunca lo importante tape o esconda lo esencial. Eso era diferenciar lo importante y lo esencial. Porque lo importante es perecedero y lo esencial es permanente.
Y ahí está la diferencia. Luego conectaban con un ángel de la Madre Tierra, para que pudieran trabajar a través del día a día. Los ángeles de la guarda, etc. Entonces, el árbol de la vida es la esencia de todo. Y es la clave que enseñamos en la Semana Esenia y que a mucha gente le ha cambiado la vida. No la Semana Esenia, el entender esto. El entender esto. Aquí está la clave de todo. Es tan fácil que si eso se enseñara a los niños en los colegios con 4, 5 o 6 años, en prácticamente 10 años la vida en la Tierra cambiaría por una cuestión de conciencia. Lo que ocurre es que como eso nos enseña, evidentemente muchas veces estamos confundiendo lo importante con lo esencial. Y lo esencial realmente es lo que siempre perdura. El ejemplo que les ponía en la Semana Esenia es, vamos a ver, buscar algo importante de hace 20 años en vuestra vida, muy importante. ¿Dónde está? Y era muy importante. Ya no existe. Todo lo que era importante a los seres que estaban en el 1654 y que muchos caían en depresión, ¿dónde está? No existe. Lo importante tiene un tiempo muy limitado y es depende de lo que tú le des fuerza. Lo esencial eres tú. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu personalidad o tu alma? Donde pongas esa frecuencia, ahí estás tú. Si tu personalidad es más importante que tu alma, tus frases, tus objetivos serán posesión, serán tanto tengo, tanto valgo, serán a vivir que son dos días, serán muerto el perro, se acabó la rabia. Si tu alma es más importante que tu personalidad, entonces cambia la historia. Es no es lo que tengo, es lo que soy. Y ahora tengo que empezar a darme cuenta de quién soy, qué soy y por qué estoy aquí. Esa es la diferencia. Entonces, una Semana Esenia es un acto de empoderamiento. No es un acto de tener una creencia o intentar dar una enseñanza. No, es un acto de empoderamiento ante la vida. Es tomar otra perspectiva de la vida y con la misma actitud, con el mismo entorno, de aquí pasas aquí y dices, ostras, esto que lo veía de esta forma, sin cambiar nada externo, lo estoy viendo de otra. Esa es la magia. La magia no es empezar a llenar de conceptos. No, es abrir el corazón. Y que el corazón sienta lo que es verdad en ese momento para la persona y lo que es creencia. Pero no porque te lo diga nadie, porque tú llegas a la conclusión. Y aquí tenemos el árbol de la vida, donde hay 7 fuerzas del Padre Cielo y 7 de la Madre Tierra. Pero fijaros la gran coherencia de la comunidad esenia. ¿Con qué conectaban cuando se iban a dormir? Con el ángel de la vida eterna. Esta vida es eterna. Este que está hablando, este, es eterno. Pero ¿dónde estoy enfocado ahí? En el Padre Cielo. Ahí arriba. Mi vida nunca acaba. Mi vida es eterna. Lo que acaba es mi encarnación. Mi encarnación sí que acaba. Y acaba, y estamos seguros de aquí todos, que todos acabaremos, ¿no? Porque nadie saldrá vivo de aquí, eso está claro, ¿no? Pero mi vida no acaba. Con lo cual, si hablamos con propiedad, un esenio no dice que nosotros tenemos muchas vidas. Tenemos una vida y muchos cuerpos distintos, que es la reencarnación. Entonces, la vida eterna es el reconocimiento de mi alma eterna. Luego tenemos el ángel del trabajo creativo. Trabajo creativo no viene de la tierra, viene de arriba, porque mis dones no son de aquí, son de arriba. Y el trabajo es creativo porque no es esclavitud. Es lo que yo sé hacer y lo pongo al servicio de los demás. Por eso es trabajo creativo. El ángel de la paz, lo más importante que hay en este planeta, son dos cosas, tu paz y tu alegría. ¿Dónde están? La paz es el estado que yo tengo álmico de equilibrio. Acordaros el saludo esenio. La paz sea siempre contigo. Nunca decían buenos días o buenas noches. La paz sea siempre contigo. Es el mayor tesoro que puedes tener y que puedes dar. Ahora, claro,
Si tú estás cada día meditando, haciendo 20.000 ohms, vas a Montserrat, vuelves a bajar, haces yoga, y cuando sales con el coche, te cagas en la madre que parió, el primero que pasa, ¿de qué te sirve? ¿Te han quitado la paz? El primero que pasa. O sea, la paz es mía y nadie me la va a quitar. Si alguien me la quita y se la entrego, tengo que decir, ¿qué has olvidado ahora para entregarle la paz a un desconocido? Si es mi mayor tesoro. Bueno, ellos lo sabían. Y encima la paz, al mediodía decían, la paz tiene 7 frecuencias distintas. Y al mediodía conectaban con un aspecto de la paz cada día. A las 12 del mediodía, que luego derivó en el Ángelus de los católicos. Pero eso viene de una enseñanza esenia, de al mediodía parar y decir, hey, el aspecto de la paz tal que ahora esté conmigo. Por tanto, 3 veces al día conectaban por la mañana con un ángel de la tierra, por la tarde con un ángel del Padre Cielo, por la noche, y al mediodía con un ángel de la paz. Eso es lo más importante para ellos. Lo otro sale solo, fluye solo. Después tenemos el ángel del poder, el ángel del amor y el ángel de la sabiduría. Fijaros, la llama trina, que está de moda ahora, hace 4.000 años. Llama trina, poder, la llama azul, amor, la rosa y sabiduría, la dorada. La llama trina aquí, sentido de vivir. Yo, como alma, tengo 3 fuerzas, mi poder, mi sabiduría y mi amor. Y en esto voy a ser medido, por lo que puedo, por lo que sé y por lo que hago. Está aquí. Y el último, el día, el sábat, el último día, viernes por la noche, conectaban con el Padre Celestial. Esto, la enseñanza fácil, sencilla y simple de los esenios por la noche. Por la mañana, Madre Terrenal, el sábado por la mañana, día de sábat, dedicado a la Madre Tierra, al huerto de la hermandad. El ángel de la tierra no es el mismo que la madre tierra. El ángel de la tierra es esa especie de materia alquímica que hace que yo plante una semilla y salga una planta o un árbol. ¿Por qué? No nos damos cuenta, pero estamos tan rutinizados que no le damos valor. Bueno, yo pongo una semilla y nace una planta. Un momento. Ponla en cemento, a ver si nace. No. Pues tendrá algo alquímico en la tierra que hace que con los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, nazca una planta, se despliegue. El ángel de la tierra, la sustancia alquímica que hace que la tierra florezca. Por ejemplo, ángel de la tierra. Ángel de la vida, cuidado, vida, no vida eterna. Aquí, esto, se pierde. El ángel de la vida, el de mi vida, el de esta vida. Vida, por un lado, en la tierra, vida eterna en el cielo. Y después, fijaros, la sabiduría esenia, ángel de la alegría. Aquí, alegría. De aquí traigo la paz. Las 2 virtudes que tengo innatas. La paz, no tengo que buscarla porque está dentro, y la alegría también. Y me paso la vida buscando paz y alegría. Paz a los hombres de buena voluntad. Pero si ya la tienes, la paz. Lo que pasa es que cuando la paz la tapas con lo importante, desaparece. ¡Ay, estoy buscando la alegría! ¡Está dentro la alegría! La alegría está dentro, la alegría no se busca, se destapa. Entonces, el ser humano, por naturaleza, es alegre. Y la hemos perdido por una capa de importancia. Fijaros, la alegría aquí y aquí la paz. Aquí la paz estaba rodeada de ¿qué? Poder, sabiduría y amor. Aquí la alegría está rodeada de los 4 elementos. El ángel del sol, baños de sol, fuego. El ángel del agua, que es el día de hoy, hoy es el día del ángel del agua, jueves, agua, el ángel del aire y el ángel de la tierra. Los 4 elementos, aquí, tan de moda ahora, los 4 elementos y la llama trina. Y vive la vida, tío. O sea, equilibra tu respiración, equilibra tu conexión con el sol, que te explican cómo tomar baños de sol, equilibra tu contacto con la tierra y con el agua y ya está. Y entonces, como tú eres agua, sabrás que en el día de hoy se trabajaba el fluir como el agua. Cuando el agua se estanca, se pudre. Tiene que fluir el agua. Bueno, pues esta es la enseñanza esenia que se enseñaba a los niños. Y que esta conferencia sería absurda en una comunidad esenia que está dando este ahora, si esto se enseña a niños de 5 años. ¿No? Pues esto es la esencia de vivir. Si tú le das poder a esto,
Tu vida es sana, empoderada, consciente, transparente. Pero claro, hay dos palabras que tienes que aprender si vas a trabajar esto, que es respeto y aceptación. Respeto por ti y aceptación por ti mismo. Porque si no, no podrás respetar a los demás ni aceptarlos como son. Y en una comunidad, común unidad, no caben egos. Y digo egos mal educados. El yo pisando a los demás. Eso no existe aquí. Porque se sabe que el yo es tan importante como el nos. Dos anécdotas de la comunidad Xenia es, por ejemplo, en Sabbat. Psicología Xenia. En Sabbat. En Sabbat, al mediodía, se iba a escuchar la voz de los maestros. No faltaba nadie. Nadie en el templo. ¿Por qué? Porque un esenio decía, si yo no voy, se perjudica la comunidad. Si yo no voy, la comunidad se perjudica porque no tiene mi presencia. Y encima iban con las máximas galas para la comunidad. Si yo voy bien vestido, la comunidad crece y se embellece y tiene más alegría. No me he visto para mí, me he visto para la comunidad. Me he visto para la comunidad. No me he visto para que los demás me vean. Me he visto para que la comunidad crezca. Voy para que la comunidad crezca. Eso es sentido de comunidad. No es un sentido de, bueno, no voy, no se va a notar. No, es a la inversa. Luego, de la séptuple paz, teníamos los siete niveles de conciencia esenios. Había siete niveles de conciencia según la vejez de alma. Había almas jóvenes, almas intermedias y almas viejas. Las almas jóvenes, que tenían menos cuerpos, acordaros, no vidas, menos cuerpos, tenían menos experiencia, pues respondían de una forma distinta a las almas intermedias y a las almas viejas. Por ejemplo, las almas jóvenes, llamadas el portal de los ignorantes, pero no ignorante como insulto, sino como falta de conciencia, ¿vale? El reto es atravesar los tres grados de la conciencia 1, 2 y 3 a través de la experimentación, a través de la materia, o sea, a través de ensayar y equivocarte. No, aquí no. Aquí no te puedes equivocar. Tienes que ser perfecto. Y hasta que no tienes todo atado, no lo pruebas. No, 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 perdona. Aquí hemos venido a trabajar el pruébalo y si te equivocas, rectifica. No, es que no lo hago por si acaso, perdona. ¿Tú estás viviendo o sobreviviendo? Vamos a ver, la palabra reto, ¿qué es un reto? Algo que me supera, ¿no? Vale. Ahora imagínate que me dicen, oye, ¿quieres venirte al Polo Norte? Yo digo, uff, Polo Norte, me supera. Como no sé si lo voy a hacer bien, digo que no. He perdido una oportunidad de aprender y experimentar. Y si digo que sí, bueno, estaré con mariposas en el estómago, ay, 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 ¿qué va a pasar? Pero me enfrento a ello. Y cuando me enfrento, sé si puedo o no puedo. Y luego digo, ¿ves? Sí podía. O ¿ves? No podía, pero por esto y por lo otro. Así es como se evoluciona, saliendo de la superficialidad y entrando en la parte interior. No hay nadie en el mundo que tenga éxito que lo haya probado a la primera. Si no, hablar con gente de éxito os dirá, cada fracaso que tenía, el éxito estaba más cercano. Éxito, no fama, son cosas distintas. Bien, después de atravesar creencias, dualidad, el bien y el mal, hay un salto. Y en esa comunidad esenia, cuando los esenios pasaban al cuarto grado, eran los terapeutas, los que trabajaban como terapeutas. Claro, entonces ya habían aprendido el enlace cielo y tierra, y su canal estaba preparado para ser un canal de energía para sanar a los demás. Pero claro, pregunta, en una comunidad esenia donde vivían de esta manera, ¿cuántos enfermos había? 2.5. Y todos eran por resfriados. Entonces las mujeres esenias, con los potingues y las hierbas y las flores, lo arreglaban. Los terapeutas salían a Egipto, donde tenían mucho trabajo para hacer. Ahí sí que el ego estaba
en total presencia. Y los conocen mucho como los terapeutas en Egipto. En los esenios prácticamente no había enfermedades graves. El 5% de enfermedades esenias eran totalmente kármicas. Eran kármicas, pero no eran de causa y efecto de esa encarnación. Y luego estaban los sabios, ya almas viejas, del quinto grado al séptimo, que ya lo que hacían es copiar manuscritos en los templos y enseñar a los que tenían por debajo. Eran los profesores, los maestros, gente de alta frecuencia, de una conciencia muy elevada. Para que lo entendáis, un alma de quinto grado, son pequeñas pruebas porque no puedo hablar de todo, ¿no? Pero un alma de quinto grado, se sabía que era de quinto grado porque jamás hablaba de sí misma, a no ser que fuera estrictamente necesario. Probadlo. Una horita decir, hoy no voy a hablar de mí. Probadlo, ¿vale? Entonces, eso es como el chiste, ¿no? Ahora no me acuerdo muy bien, pero voy a cambiar los nombres, pero es un chiste, ¿no? Resulta que es un chulín de este del oeste que entra en un bar y se ve una chica guapa y le dice, oye, rubia, ¿tú cómo te llamas? Y dice, María. Dice, bueno, dejemos de hablar de ti y hablemos de mí, ¿no? Es como eso, ¿no? Si hayas el nombre, ahora déjame que hable de mí, ¿no? Pues en el quinto grado eran tan humildes y eran tan transparentes que jamás hablaban de su yo pequeñito, ¿eh? Eso en el quinto grado. Para que veamos un poco, podamos escalar, ¿no? En el séptimo grado, la mayoría tenían 70, 80 años de edad. Pero estoy hablando de una vida de 130 años, con lo cual les quedaba casi la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque llegaban a ese punto a través de un trabajo interno importante. Esto en cuanto a los grados de conciencia. No se sentían inferiores o superiores, ¿eh? Un primer grado no era inferior a un séptimo grado. No había jerarquía. El de séptimo sabía que el de primero, en el futuro, sería un ser de séptimo cuando llegara a la conciencia. Porque él era de séptimo no porque era mejor, sino porque había salido antes. Entonces no había sensación de yo séptimo grado, tú tercero. No va por ahí, ¿eh? La mentalidad nuestra es piramidal y aquí no. Aquí era circular. El que es más consciente se coloca en el centro. Por eso, cuando yo digo que en la Tierra no habrá paz hasta que los sabios tomen el poder, es como la comunidad esenial se pasaba, ¿no? ¿Quién tenía el mando? ¿Quién era el gobierno esenio? Los más sabios. El que tenga más sabio que se coloque delante y que haga lo que tenga que hacer, que para eso es. En la comunidad esenial no había democracia. La democracia es de un bajo nivel de conciencia, no lo olvidemos. Cuando un pueblo es consciente, el más sabio se pone delante y no se vota ni nada. ¿Eh? Otro detalle es, por ejemplo, imaginaros que ahora estamos aquí en Sabbat y viene un sabio a dar el sermón de quinto grado. Si durante la charla un sabio de sexto grado entra por la puerta, automáticamente se calla, se sienta y deja paso a la máxima conciencia de la sala para que dé la charla. Y si viene otro de séptimo, se sienta el de sexto, ¿por qué? Por respeto a todos, que el que tenga más conciencia que hable. Porque todos salimos ganando. Esto es lo que estoy diciendo, es un cambio de perspectiva. Está la comunidad por encima del yo, pero es que el yo somos todos. Esto es lo que es bello de la comunidad esenia. Y por eso, estos últimos tiempos, tengo más trabajo. Porque el boca a oreja dice, no, es que no se ha dicho nada especial en la semana esenia, pero cambió mi vida. Pero es que no la cambió ni Javier, ni los esenios, la cambiaste tú, porque te diste cuenta de cosas que hacías innatamente y por inercia. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué provoca todo esto? Algo muy visual, provoca una transformación, provoca esto. Esto provoca. La Madre Tierra y el Padre del Cielo se unen en el corazón y hay una explosión de luz. Ya no eres el mismo que antes. Si tú logras ese foco blanco que es la transparencia, si tú te atreves a ser transparente, pase lo que pase, y que los demás te vean como eres, aunque descubran tus defectos, ojalá,
ocurre una transformación. No me importa que vean mis defectos, mejor, porque así alguien me los podrá ayudar a trabajar. No los voy a maquillar, no me interesa maquillarlos, porque primera, estoy en la tierra, 3D, segunda, no soy perfecto, y tercera, el que sea perfecto, que levante la mano. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Una capa de qué bueno que soy, qué bonito que soy y qué bien que lo hago? Pues no, señores. Yo tengo unas virtudes que las tengo y las pongo al servicio y tengo unos defectos que digo, a ver, el que sepa compartir, cada vez que doy un caramelo me pongo enfermo, ¿cómo se hace esto? Y te enseñan. Bueno, pues no, aquí cada uno tapa sus defectos porque quiere aparentar delante del otro, que está igual, igual de cagado de miedo que el otro, igual. Pero claro, por lo menos que no se vea. No, no, que se vea, que se vea, que se vea. Y que los demás, si te critican y te juzgan, es su problema. ¿Qué os pensáis? ¿Que después de esta conferencia no me van a criticar? Como en cada conferencia. Pero da igual, porque el que critica se critica a sí mismo. Cuando tú das una información con todo el amor del mundo y toda la transparencia, da igual lo que pase después. Ya está hecho. O sea, yo me arrepentiré después de lo que diga o de lo que no diga. No. Yo tengo que estar pendiente ahora de no dejarme nada. Porque después me dejé aquello. No. No me quiero dejar nada. Después ya, si me lo he dejado, bueno, pues para la próxima. Ostras, me lo he dejado. No. Es ahora el momento. Es ahora ese momento. Es ahora. Por lo tanto, es importante esa fusión cielo y tierra. Entonces, la comunidad seña pone tu mundo entre tus manos. Tu mundo. Y la pregunta es, ¿tú valoras tu ser? ¿Valoras tu vida? ¿Valoras tu encarnación? ¿Valoras tu momento? ¿Lo valoras? ¿O simplemente sigues, mira, un día más, mira, sí, 2017, a ver, ¿no? ¿Qué cumples, años o vives instantes? Porque cumplir años es muy fácil, sabe la rueda. Cumpleaños feliz, venga, luego Semana Santa, Navidad, y otra vez cumpleaños feliz, como un hámster dando la rueda. Pero claro, si tú cumples años, ahí estás, en los recuerdos. Pero si yo estoy viviendo instantes, la cosa ya cambia. Cuando Buda les preguntó a los alumnos que cuántos años tenían, no, perdón, que cuánto tiempo tenían, todos le contestaron, 30, 40, 70 años. Y les dijeron, la próxima respiración. La próxima respiración. Tienes de tiempo la próxima respiración. Hasta que no haya respiración y se acaba tu tiempo. Pero tu tiempo no se mide en años, se mide en instantes. Este instante es el que tienes. Lo otro es pasado. No los tienes. Los cuentas. Claro, los cuentas porque, como te han dicho, que a los 40 hay crisis, tienes que contar. 40, uy, crisis, uy, qué mal que estoy, los 40. Luego los 60, otra cosa. Y cada vas haciendo el planning que te dicen, no, no, a los 65 jubilado, ¿eh? Y tú vas diciendo, ves, voy cumpliendo con todo el planning. No, tú cubre instantes. Y el instante este es el único que puedes vivir ahora mismo. El instante pasado ya no lo puedes vivir. Y el futuro tampoco. Vale, pues entonces valora tu ser. ¿Tú te valoras? La pregunta. Si es que no, entonces ¿cómo quieres que los demás te valoren? Si yo no me valoro, si yo miro al espejo y no me gusto como soy, ¿cómo puedo luego gustar a los demás? ¿No entendemos que este cuerpo es el cuerpo más perfecto que mi alma ha fabricado para su misión de vida? ¿Que no podía fabricar otro que este? ¿Entendéis? Pues no. Aquí pasa, imaginaros ahora que en un bosque la rosa quisiera ser clavel, el clavel quisiera ser pino, el pino quisiera ser... No, yo soy así y mi alma ha fabricado este cuerpo así y es perfecto. Hay gente que le gustará y hay gente que no. ¿Qué culpa tengo yo? Esto es valorar tu ser. Y aquí tenemos a un sabio que dice que la tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para siempre. Tenemos que empezar a salir de la cuna, ¿eh? Que tenemos los pies colgando fuera, ya. Hay que salir de la cuna y atreverse a andar,
andar, dejar el chupete, dejar el biberón y andar, y atreverse a equivocarse, porque tenemos que responsabilizarnos. ¿Quién en esta vida se responsabiliza? Es una palabra compuesta. Responsabilidad. Habilidad para responder. Y lo tomamos como carga. Yo ahora mismo tengo esta responsabilidad en esta sala. Pero no es una carga para mí. Es una misión de vida. Esto es la comunidad de Senia. Que cada uno sea hábil en responder en algo. El pantalonero, el camisero, que sean hábiles. Porque si todos son hábiles, la comunidad crece y se enriquece. Si para mí hacer camisas es una carga, es un trabajo. Síndrome de lunes, síndrome posvacacional, todo eso que estamos ahora viviendo, porque cada uno está esclavizado en un trabajo que no le gusta para nada. Bien. Entonces, resumiendo, una vida consciente. Aquí tenemos la estrella de cinco puntas, que es el símbolo esenio. Una vida consciente, tanto en el tiempo de Akenatón, como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Jesús, como en este tiempo, es lo mismo. No es creencia, es que es una enseñanza. Yo puedo, yo sé, yo hago, llama trina, azul, dorado y rojo y rosa. Si yo puedo, yo sé y yo hago, yo lo vivo y yo soy. No hay más. Luego, adórnalo como quieras, ponlo como quieras. Pero estas cinco frases es el sentido de vivir. Todo lo demás es parafernalia. Yo puedo, muy bien, si tú puedes y tú sabes, hazlo. Hazlo y muéstralo a los demás. No quiero que demuestres nada, porque el demostrar es externo y es esforzarte. Yo quiero que muestres lo que puedes y lo que sabes. Hazlo. Por sus actos los conoceréis. Entonces, si tú haces, vives. Y si vives, tú eres. Simplemente, yo soy el que yo soy. Fácil. No hace falta crear una religión y crear penitencias y crear... No, simplemente observa. En el momento en que tú dices, yo no puedo, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Porque el no puedo cierra la puerta. El puedo abre la puerta y quizá abra también tensión. Puedo, pero... Ay, justillo, justillo. Pero puedo. Puedo. ¿Sabes? Sí. Pues si puedes y sabes, ¿por qué no lo haces? O por si acaso, déjalo dentro de un mes. No, no, no. Ahora. Ahora. Porque ¿cuánta gente está esperando que tú puedas, tú sepas y tú hagas? ¿Cuánta gente está esperando eso? ¿Cuánta gente está esperando que tú le des su don a los demás? Por culpa de tu falta de autoestima, estás dejando que gente se beneficie de tus dones. Atrévete. Atrévete a ser juzgado, criticado, humillado. Atrévete, da igual. Da igual. Pero lo importante es que seas tú. Eso es lo importante. Yo soy. Y eso es una vida consciente. Porque luego, cuando esto lo haga cada uno de nosotros, resulta que ocurre esto. Esto que estamos intentando desde fuera y que nunca vamos a conseguir. Para Navidad. Paz a los hombres de buena voluntad. No, la buena voluntad tú, desde dentro. No, desde dentro. Apoyando ahí la humana unidad en el amor manifestado. Lo otro es parafernalia. Lo otro es parafernalia. Nos quejamos de la guerra. Pues si te quejas de la guerra, entra en paz. Entra en paz interna. No te quejes. No hay nada que esté fuera que no tenga que crearse dentro. Algo hay dentro que estamos creando eso. Pues no. Pensamos que uno solo... No hace multitud y cada uno dice, yo solo qué voy a hacer. Ahora imagínate que tenemos un telescopio desde Marte y vemos 5 millones de personas diciendo, yo solo qué voy a hacer. Coño, pues si los 5 millones se pusieran de acuerdo serían 5 millones más. No, tú, desde tu realidad, ¿qué puedes hacer? Y hazlo. No, sin excusas ni contemplaciones, hazlo. Te equivocas, te pegas contra la pared, ya te pondrán micromina, te pondrán una venda, te ayudarán.
pero hazlo. Entonces, claro, entramos en un miedo y entramos en el y si, que no es la diosa egipcia. Es y si no puedo, y si me equivoco, y si me critican, no. Y si no, sí lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Te vas a equivocar? Claro que te vas a equivocar. Porque estamos en 3D. Estamos en pañales. Pero para eso está a 3D. Para probar. Entonces, ¿qué sería o cuál sería, entre comillas, el consejo que daría un esenio maestro si estuviera aquí? Pues simplemente, a partir de ahora, mira, ¿eh? No solamente que veas, que mires bien, que observes y que te des cuenta. Es decir, toma distancia. No, si yo lo veo todo. Llena, tienes una mano en la cara. No es verdad. Anda, pues sí. ¿Qué hace esta mano aquí? Toma distancia. Desde aquí no lo verás, pero desde aquí sí. Entonces, lo que hace la semana seña es toma distancia y obsérvate. Pero no para juzgarte, sino para reconocerte. Es decir, este no eres tú. Es una creencia, es un modelo que te has creído tú. ¿Ves? Si ya lo sabía, si siempre lo hago mal. Y encima se ríe. Como que, ¿ves? Yo es que soy torpe. No. Obsérvate y date cuenta de tus dones. Y entonces te darás cuenta lo que decía Jesús, que nunca puedes estar solo. Siempre alguien te acompaña. Nunca estarás solo. Aunque tú creas que estás solo, nunca lo estás. Creas o no creas, tu ángel de la guarda está ahí. Dice, vamos a ver, llevamos 5 millones de encarnaciones y por fin cree en mí, ¡hurra! Ya puedo hablar con él. Y salta de alegría, ¿no? Nunca estamos solos. Y también te dice algo, los momentos que estés triste, que te permitas estar triste. Porque la tristeza hay que dejarse atravesar por ella. Al final está la alegría, pero la tristeza está por algo. Para que tú la vivas intensamente. No para que te quedes en ella un año entero, ¿eh? Sino para que vivas la tristeza. Me permito estar triste y la vivo. Cuando la tapo es cuando vuelve y reincide. Entonces, la tristeza es el estado que me da después la alegría, el estado innato. Cuando algo olvido, cuando algo lo envuelvo con importante, aparece la tristeza. Pero no es real, es una emoción. Tenemos que ir al sentimiento, a la alegría. Y luego, como último, ¿cómo voy de tiempo? ¿Ya estoy? Vale. Como último, los dos símbolos importantes esenios. La estrella de 5 puntas, que nos recuerda a Da Vinci, con el hombre que abre las manos y los pies. Y luego, la ménora de 7 brazos, en donde se nos explica que todo el universo está compuesto de la misma forma. Y aquí la enseñanza, que ahora serían 2 o 3 horas de enseñanza, pero va a ser muy rápido, es que esto, además de ser una ceremonia que se encendía en el sábado, se encendían 2 candelabros, derecha e izquierda, una simbolizaba la parte yang y otra la parte yin, además aquí está toda la enseñanza de que el 4 es el que une un lado y el otro, o sea, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7. Si lo tomo como la conciencia esenia, 1, 2 y 3, portal de los ignorantes, los terapeutas en el cuarto, 5, 6, 7, portal de los sabios. Los sabios y estos unidos por los terapeutas. Pero digo, no, vamos a borrar esto y vamos a poner ahora los chakras. Chakras. 1, 2 y 3, chakras inferiores, el cuarto. 5, 6, 7, los superiores. El cuarto une materia con espíritu, los chakras de arriba con los de abajo. No, borra. Esto ahora vamos a hacer que sean los reinos de la naturaleza. Bueno, mineral, vegetal, animal, ser humano, cuando sea ser humano, ángel, arcángel y serafín. Los tres ángeles, cuando el ser humano sea consciente, conectará el espíritu con la materia. El ser humano será ángel de la guarda de estos tres y conectará materia con espíritu, cuando sea ser humano, no cuando sea animal racional, ¿eh? Y aquí podríamos ir cambiando
y está ahí siempre. El 4 sería el puente. El ser humano es el puente entre la materia y el espíritu y se pasa la vida buscando el puente. Que el puente eres tú. No busques el puente. El puente es que tú conectes con tu ángel y hagas el puente de aquí a aquí. Pues no, buscamos el puente fuera. Y el puente fuera no se puede buscar porque está dentro. Y la frase es, ah, cuando vea creeré. Pues no verás nunca. Porque es una ley. ¿Qué pasa? Cuando los esenios ya fueron desapareciendo, aparece la herencia, que es la flor de lis. La flor de lis es la sabiduría esenia que va al sur de Francia, hacemos un salto ya, y ahí María Magdalena continúa la enseñanza de Jesús en la flor de lis, que es lo mismo que el poder del 7, pero en vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que está arriba está abajo. Es la misma enseñanza, pero con la flor de lis. No tiene diferencia. Las tres de abajo, los tres de arriba y en el centro el cuarto. O sea, esto. Los tres y en el centro el cuarto. Es la misma enseñanza cambiando la simbología. Si entráramos en la escuela de la flor de lis, la pregunta sería la misma que los esenios. Sería, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Quizá muchas cosas. ¿Y si te dice María Magdalena que el miedo no existe? ¿Que el miedo no existe? ¿Que no ha existido nunca el miedo? ¿Que le das poder a algo que nunca ha existido y que jamás existirá? Si no, prueba algo que tenías miedo y cuando lo hiciste, ¿dónde estaba el miedo? Desapareció. Era una pauta mental. Vivir. Quiero vivir. La gran palabra de la flor de lis. Vivir con transparencia, vivir hasta el último aliento, vivir equivocándome, vivir destrozando el cuerpo físico si hace falta, porque el alma no la puedo destrozar. Cuando alguien va a hacer una reparación de un coche, se pone un mono de trabajo y dice, da igual, porque es un mono de trabajo, que me llene de grasa, da igual. Es un mono de trabajo. Si prefieres no romperlo a vivir, te estás equivocando. Es como aquel mecánico que dice, yo no, debajo del coche no, porque me ensucio. El mecánico se revuelca debajo del coche y sale hecho una pena, pero ha arreglado el coche. ¿De qué me sirve salir con el cuerpo perfecto de aquí si no he experimentado? ¿De qué me sirve después? ¿Lo entendéis? Entonces hay que empezar a vivir y hay que empezar a entender un sentido a la vida. ¿Qué pasó cuando María Magdalena desapareció? Pues que aparecieron unos hombres muy importantes que hacen que estemos aquí hoy. Los cátaros. Los hombres buenos. Los hombres buenos que son la última herencia de Senia. Que tenían custodiado el Santo Grial. Y que realmente, un buen día, desaparecieron. Pero dejaron una profecía. El último perfecto, el último cátaro, llamado Belibasté, Guillameu de Belibasté, lo quemaron en la hoguera en el 1321. Aquí pone el 23, pero fue en el 21. El 24 de agosto del 1321. Y dijo, al cap de 700 años, lo laurel verdejerá. Dentro de 700 años, el laurel reverdecerá. ¿Por qué? Porque el laurel, para los cátaros, era el símbolo del amor más puro. El puro amor se apaga, decían. El laurel, el puro amor se apaga. ¿Qué pasa? Esa profecía es, no hemos terminado, los perfectos, los auténticos, los puros de corazón volverán en masa para acabar lo que ahora no pueden acabar. Y la profecía se acaba el 24 de agosto del 2021, que son los 700 años que el laurel debe ser. O sea, la vuelta de los auténticos se está produciendo ahora. ¿Por qué? Porque es el momento de que ese patrón de oscuridad, ese patrón de no valgo, ese patrón de bien y el mal, quede obsoleto y haya aquí gente transparente que viva la vida en vez de sobrevivirla. Por eso, esa es la profecía de los cátaros, que son los últimos herederos de la comunidad esenia. Entonces, ¿qué ocurrió? Al final, hubo un chivatazo de que en Monsegur había el Santo Grial,
y había una serie de cosas muy especiales esenias, y fueron a buscarlos, los rodearon, pero cuatro de ellos salieron antes y pudieron sacar el Santo Grial de Montsegur. Y aquí en Montsegur fue cuando hubo la escabechina en el 244 y quemaron a 210 personas en el Prat dels Cremats, que aún hay una cruz, si vais a Montsegur, que está allí. Bueno, eso fue para defender el Santo Grial, que no es la copa, sino mucho más, pero no tengo tiempo para explicarlo. Salieron antes y cuando estaba todo seguro, a buen recaudo, los 210 bajaron cantando a la hoguera porque habían salvado lo esencial. Sus vidas no eran importantes. Lo importante realmente, que eran realmente lo esencial, que realmente era la salvacustodia del Santo Grial, estaba a salvo. Podían morir contentos. Y fueron cantando a la hoguera, sabiendo que volverían, sabiendo que estaban quemando sus cuerpos, pero no sus almas. Esa es la esencia esenia. No confundir lo esencial con lo importante. Lo importante, ¿qué es? Que yo pierda mi cuerpo físico, pero lo esencial, el bajar sabiendo que he dado un paso adelante para la comunidad, eso es lo importante. Y eso es lo que ellos vivieron. Por eso ahí hay una cruz que realmente, en el Prat dels Cremats, que la gente siempre deja flores en recuerdo de esos auténticos y esos perfectos que realmente antepusieron su supervivencia a realmente a algo que era mucho más importante y que trascendía tiempo y espacio. Entonces, para acabar, una reflexión de toda esta reflexión que he hecho ahora es: si a partir de ahora quieres tener conocimiento, aprende algo cada día. Si quieres tener sabiduría, libérate de algo cada día. Libérate de todo lo que no te vale, de aquello que es siempre lo mismo, de los apegos emocionales, de los no puedos. Y como te liberarás de esto, podrás vivir, podrás actuar, y la sabiduría es la unión de la conciencia y la experimentación. Si yo no me libero de nada, tendré mucho conocimiento, pero no tendré experimentación. Y hay que experimentar para tener sabiduría, porque una cosa es conocer y otra cosa es saber. Y ahí nos pillan por las creencias, porque muchas veces empezamos a creer cosas que no experimentamos. Por ejemplo, si me preguntan a mí, Javier, ¿tú crees en los ángeles? Yo contesto que no, porque yo sé que están. Cuando tienes una experiencia angélica, dejas la creencia porque ya la sabes. Pero lo que crees es lo que puede ser, lo que sabes es lo que es. Entonces, si yo tengo una sola experiencia angélica, pierdo la creencia, porque la creencia es distancia. Otra cosa es que los demás se crean o no se crean, que yo la he tenido. Eso es otra cosa. Pero yo ya no creo en los ángeles, porque sé que están. ¿Entendéis? Las creencias se acaban cuando entra la sabiduría. Por eso ahora la creencia es tan limitante, porque la gente no es sabia y se aferra a las creencias y se aferra a las dudas. Tú te lo crees, sí, actúa y empieza a tener sabiduría. No te lo crees, suéltalo. Pero no juzgues a los demás por lo que piensan o lo que no piensan. Entonces eso es importante. Y acabo con Da Vinci, que reflexionó mucho sobre los esenios y dijo esto: la humildad, la honestidad y el silencio son virtudes internas proyectadas al exterior como simplicidad y sencillez. Entonces el amor se manifiesta. Entonces el amor simplemente es. Eso, esa frase, es la comunidad esenia, tan simple y tan sencillo. No hace falta tener tantos diplomas en las paredes, hace falta ser, y salir ahí fuera y ser tú mismo. ¿Por qué? Porque entonces llegará el momento de la manifestación del amor en la tierra. Y no hará falta desear la paz, porque la paz se desea cuando no se tiene. Cuando se tiene, simplemente se comparte. Por lo tanto, compartir la paz, y que la paz sea con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un saludo a todos, gracias por venir, a todos los que están ahí escuchándome también, gracias a todos. Y la semana que viene, si os ha parecido poco, la semana que viene hay otra conferencia, porque la otra me voy a Miami ya,
y vamos a hablar sobre el 2017, que es un inicio de ciclo que va a durar 9 años más, pero vamos a explicar cómo debería de vivirse conscientemente el 17 para que los demás años fueran años productivos para cada uno de nosotros. Con lo cual, se llama 2017 el inicio de un nuevo ciclo y es a la misma hora que hoy, el jueves que viene. ¿De acuerdo? Bueno, un beso y hasta siempre. Gracias. Gracias.